Lo que está en juego en esta elección es el respeto a la dignidad de todas las personas. Nunca en toda mi vida había estado más preocupada por la vida de las mujeres. Que los sectores excluidos, que las zonas rurales sigan cada vez llenándose de más y más violencia. Es el poder construir y seguir perfeccionando una sociedad donde prevalezca la cultura del respeto. ¿Cuál es el tipo de sociedad en que queremos vivir? Si uno basado en el derecho internacional, en la constitución y las leyes, o si uno basado en el fanatismo religioso. Hoy está en juego la posibilidad de que las personas, no importa nuestra condición, nuestro género, no podamos seguir expresándonos. Nuestra expresión de cultura y arte está en riesgo. No deberíamos tener filtros que limiten la libertad de expresión en todo lo que es cultura y arte. Está en riesgo nuestra democracia, nuestro Estado social de derecho. Estamos en riesgo de que el pura vida se convierta en puro odio. Es un riesgo ponerse a votar por alguien que no cree en la democracia, que no cree en la institucionalidad. Como no quiero que pase eso, yo voto por Carlos Alvarado. Votar por don Carlos Alvarado, por eso estoy con él. Estamos apoyando a Carlos Alvarado. Carlos Alvarado, presidente.